¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy Frankie Hobby y estamos de nuevo en WarioWare. Volvemos al modo historia de Mario, digo de Wario. Madre mía, cómo la estoy liando ya de primeras. Ya sabéis que nos quedan un par de personajes nada más, dos o tres personajes para completar el modo historia al 100%. Como veis, comprendamos todo esto, llegamos hasta el nivel final, pero parece que tenemos algo extra, chicos. Así que vamos a continuar hasta ello. Creo que, si no me equivoco, el algo este está hacia aquí abajo. Sí, perfectamente, hasta aquí. Y tenemos a lo loco. Vamos a ver cuáles son estos minijuegos con estos nuevos personajes, tío, que tengo unas ganas increíbles. Vamos a ver. A ver quién viene por ahí. ¡Oh! ¡El señor celestial! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Habéis regresado! ¡Bienvenidos! Perdona, es que varios de nuestros amigos siguen aún dentro del juego. ¡Sí! ¡Nos faltan tres! ¡Ayúdanos, porfa! ¡Ya veo! ¡Dejad que lo compruebe! En efecto, parece que algo los tiene atrapados. ¡Pero si habíamos acabado con todos los virus informáticos! No parece que esto sea obra de un virus. ¡Esperad! ¡Oh, cielos! Una de vuestras amistades se encuentra muy cerca. ¡Oh, papá! Fijo que está en esta torre. Venga, démosle un voltio a ver qué encontramos. Vamos a darnos un voltio, vamos a ver si encontramos a nuestro coleguita nuevo. Pam, pam, para, pam. ¿Qué? ¡Alguien me ayude! ¿Vale? Vamos a ver. Un diablo, tío. ¡Red! ¿Se puede saber en qué lío te has metido? ¡Ashley! ¿Has venido a rescatarme? Pues sí, no es que sí. Vamos a ver lo que hace Red. Red, compañero de Ashley, para ser un diablo es muy... miedica y llorón, se le da de lujo imitar el acento del pueblo. ¿Y el acento del pueblo? ¿Qué pasa? A ver, lanza bombas que explotan bajo él, ¿vale? Ok. Vamos a probarlo, Red. No parece muy complejo. Me lo llevo para acá. Vale, puede destruir cositas al lado, ¿eh? Si caen al lado, destruyen también, perfecto. ¡Fiu! Me habéis salvado. El pellejo, un tipo grandullón me había encerrado aquí. ¿Y a dónde ha ido el grandullón? Creo que ha ido a la planta 18 en este ascensor. Vale, 18 niveles son los que vamos a tener que superar. Perfecto, pues manos a la obra, todos al ascensor. Vale, son 5 personajes y va a ser automático. Ahí tenemos, evidentemente, como no, iba a meter a su amiguita, a Ashley. Y vamos adentro, tenemos a mamá de... tenemos a V5, a V8 y a la mamá de Ashley, ¿vale? Esparce. Perfectísimo, son minijuegos muy rápidos, ¿eh? No os preocupamos. Es un mono muy gris, muy grande. ¿Qué? ¡Ay, no! Ha salido el fantasma, yo no, ¿en serio? Vale, lanza el chiste. Vale, ya está. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Oye, por cierto, ese era Donkey Kong, ¿no? Uy, ¿me puedo quemar con el fuego? Es algo que tengo yo ahí en mente, ¿eh? Perfecto, Vale. Ahí está. Madre mía, lo he mojado. Se ha dado una duchita ese hombre. Vale. No, pero es que, tío, es que salta y justamente está todo en medio. Es injusto, Esa ha sido easy. La verdad es que con la bomba era muy fácil. No vamos a engañar. Nos quedan 9 niveles por delante. ¿Qué ha dicho? No sabía qué había que hacer, yo me he ido después a por la Z, Dale impulso. Pues casi no lo consigue, Vale. Bien, este es que es sencillo, chicos. Te acercas un poco y ya se caen. Rompe la hucha. Al límite, tío, al límite, Esquiva. ¿Y cómo sé dónde va a caer? Ah, vale, la bolita. Perfecto, te colocas aquí y aquí no debe entrar. Ya está. ¡Vamos! No, es que esto es imposible. Con este personaje es una caca. Con que te coloques siempre arriba sobra. Pues al límite, Vamos. No, un balón. Ha costado, tío. Es que con este personaje cuesta mucho, Vale, nivel final con una vida otra vez.
Ahora sí que sí, tenemos que usar al diablito, al Red. Vale, estamos en la planta 18, no hay nadie. Eso parece una caca gigante. ¡Eh, espera! ¿Qué? ¡Qué mal rollo! Pues no vais alto por la ventana desde la planta 18. Parece que se le ha caído algo, un cofre. Has obtenido un panal dorado. ¿Un panal dorado para qué? ¡Yuju, un tesoro! ¡Centrémonos! Hay que encontrar a nuestros otros dos compañeros. Vale, claro. Lo primero, el tesoro, digo, los compañeros. Vale, ya hemos rescatado a Red, perfecto. Venga, a por el siguiente. Vale, continuamos. Y ahora sí, tenemos a Red en nuestro poder. Ha sido easy, vamos a ver quién será ese misterioso boss final. Vale, siguiente parte, parece que vamos a tener más de tres partes. Pensaba que iban a ser tres, pero no, vamos a tener más. Hiper difícil, ¿esto qué era? A lo loco, hiper difícil. Oye, 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 que esto se nos complica en un momento y se nos va de las manos, tú. Se nos va de las manos, vamos a ver. Pam, pam, para, pam, pam. ¡Maestro! Jaja, míralo. Mantiene la calma hasta en una situación como esta. Qué orgullo de maestro. Va, lo que pasa es que se ha tratado de esperar y se ha quedado frito. Maestro Mantis. Maestro de cricket y leyenda de las artes marciales. Aunque nadie lo ha visto jamás usar sus habilidades. ¡Oh! Mantis se mueve igual que el cricket, pero puede caminar por el techo. O sea, sé que podemos... podemos caminar por el techo. Vale. Vale, es un poquito raro, pero vale. Supongo que lo que tú mantengas pulsado sube y baja. Uf, esto va a estar complicado, ¿eh? Gracias por vuestra ayuda. Oye, ¿has visto al grandullón ese? ¿Y sabes si lleva algún tesoro encima? No, pero percibo su presencia en algún lugar de la planta número 10. ¿10 plantas nada más? Entendido, a la planta 10. ¡Qué afán! Vale, todavía tenemos todavía... Mira cuántos personajes, yo creo que van a ser 6 personajes más, ¿eh? Vámonos para allá con estos 5 personajes. Nos vuelve a tocar la V5, tío, que la odio muchísimo. Esa mamá, la odio muchísimo, ¿eh? Vale. Uf, al límite, ¿eh? Bien, ¿eh? Al límite. Vamos. No. ¡Ah! Siéntate. Pues al límite, ¿eh? Uf. Vale. Ahí está, fácil, fácil. Este ha sido fácil, chavales. Los patitos, tío, me encanta el de los patitos. No, no sé cómo... ¿Cómo flexiono con esta tía? ¡No! Vamos. No, es que es complicado. Es vergonzoso. Y en la planta número 10. Increíble. Vale, reintentamos, reintentamos. Es que con la mamá no me entiendo, tío. No sé cómo hacerlo, Vale. Rápido. Una escoba. Casi, casi, casi. Fácil, ese ha sido fácil. Madre mía. Fácil, con el maestro Mantis es muy fácil. Bien, yo tirando a bomba siempre. No, vamos. No, 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 maldita cosa. No he podido subirme. Pues casi casi no sobrevivo, Vale, nivel 10, tú, nivel 10. Casi la lío, tío, casi la lío. Otra vez. Se le vuelve a quedar otro cofre, tío, ¿por qué? Lo sabía, más tesoros. Ha obtenido un rollo de papel higiénico dorado, ¿en serio? Jeje, sí, es un tesoro de lo más peculiar. Bueno, ¿y qué? Es un tesoro, es dorado. Seguramente se ha pintado en spray y sería todavía más locura, Solo queda una compañera por rescatar. Adelante, rapaces. Una compañera nada más, tío, es que parece que es más de una compañera, por los huecos que han dejado.
Vale, es que todavía queda mucha zona por ese lado, yo creo que hay 3 niveles más por lo menos. Vale, muerte súbita. No sé de qué van estos niveles, ni quién será. El enemigo es un mono, eso está claro, ¿vale? Pero no sabemos de qué va todavía, ¿eh? Vamos a ver quién es. Lulu, vale. ¡Ostras, Cricket! ¿Has visto? Has venido a rescatarme. Eres la pera limonera. Lulu, esta jovencita vive en Villa Plácida y está enamorada en secreto de Cricket. Sus reflejos son increíbles. Bueno, se ha notado un poquito, ¿vale? Lulu se le va, si puedes, pero también puedes lanzar un salto bomba desde el aire. Vale. Vale, venga, déjame. Vale, más o menos. No es un personaje muy recomendable, pero es un poco meh. Vale, oye, niña, ¿dónde se ha metido el tipo raro ese? Pues creo que se ha ido a la planta 5, a la planta 5. Vamos, nos espera, no hay que... a la planta 5 tan rápido. ¿Veis? Hay huecos, tío, para más, ¿eh? Van a llenarse todos los huecos, tío, seguro, ¿eh? Seguro. Por una vez que nos ha tocado con la mami. Oye, pues tocará uno por nivel, ¿eh? A una vida nada más. No, solo tenemos una vida. Vence a todos. No me da tiempo a llegar. Uf, al límite. Escapa. Vale. Hemos escapado, ¿no? Sí, vale, vale, sí. Activado. Esquiva. ¡Oh! ¿Nos quiere hacer cosas malas? No, señor, no. No, 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 no. Señor, no. Vale. Uf. Vale, pues nivel 5 superado también, ¿no? Menos mal, menos mal, menos mal. Lo hemos conseguido. Con una vida y lo hemos conseguido. Acostumbrado a jugar con una vida. Otra vez, tío, ¿pero qué pasa? ¡Sí, por fin! ¿Una taza rota de oro? Una taza dorada con un agujero. Vale, y una nota. ¿Qué? ¿Qué pone aquí? Sé valiente, te lo imploro, combina los 3 tesoros. Un desafío, me encantan los desafíos. ¡Juas, juas, juas! ¡Vamos allá! ¡Oh, tenemos desafío, eh! Pero, ¿cómo se combinan los cachivaches? Pues buena pregunta. A ver, Krygor, estrujate del tarro, que para eso eres un genio. Ni una mente privilegiada como la mía se le ocurre gran cosa. Pues no sé yo tampoco, chavales, yo tampoco. Ah, esperad, tengo una idea genial, preguntemos a mi nieta Penny. Tenemos que ir a buscar a su nieta Penny. Vale, Luz se ha unido a nosotros, perfectísimo. Otras moneditas y supongo que ahora tocará a la nieta de este señor, ¿no? Hay 3 niveles más, que yo creo que no da tiempo, ¿eh? Remix de Penny. Oh, esto no pinta bien, ¿eh? Este remix de Penny no pinta bien. Esperad, voy a llamarla. ¡Wow! La batalla de Penny. Madre mía, encantado que le ponga los gráficos de realidad. ¡Pipo, pupi! Terminado. De aquí el Jetpack One. Va a tirar agua o algo. Puede volar con el agua. ¡Oh, abuelo! ¡Sí, interesante! ¡Muy bien! No entiendo por qué dejan las cosas a medio y no terminan de hablar, ¿eh? Se ha metido dentro del juego, ¿vale? Eso tiene sentido. Me encanta como la consola está por ahí tirada, ¿eh? Para que la coja cualquiera. Penny, comunista de Krygor, también destaca en sus dotes científicas y de inventora. Quería ser estrella del pop. Kawaii, ¿no, chavales? Vale, podemos tirar agua hacia donde vayamos. Perfecto. Es como nadar hacia allá, pero sin nadar, ¿vale? Como que vamos al opuesto. Vale, es como un poquito complejo. Vale.
Uf, esta va a ser difícil de controlar, ¿eh? Ah, vale, que me puedo parar. Vale, eso sí que no lo sabía. O sea, sí que yo ahora mismo lo voy a dar y paro. Vale. Perfecto, no sabía que con él se paraba, me he equivocado. ¿Y cuántos niveles eran, tú? 15 niveles, ¿vale? Ah, es que tarda mucho en subir, ¿eh? Qué va... No me digas que van a ser los 15 niveles con esta señora. Que fluya el agua. Vamos. Uf, al límite, ¿eh? Va a estar complicado, ¿eh? Esto no va a ser fácil. Dale la vuelta. No puedo, tío, no puedo. Con este personaje no. Ya está, si me pongo delante y no pueden entrar. Ese sí. Vale. Vale, uff. Complicado, complicado. Aún más rápido no, tío. Voy por el nivel 6. Consigue la moneda. Sí, claro, si te cargas al bicho, ¿qué más quieres? ¡Vamos! Perfecto. Menuda canción la han puesto, ¿no? A este nivel. Buenísima. Fuera aquí. Qué cosa bizcoy, chica. Y le tiro agua mientras. Es que es súper raro, tío, esto, ¿eh? Vale, este era más sencillito. Elemental. Claro que también le podía haber dado agua yo con mi cañón de agua, ¿no? Al perrito, digo yo. ¿Vamos? Más rápido, chicos. Nos quedan tres niveles nada más, ¿eh? Tres niveles. Apaga el fuego, ¿no? Ah, ¿puede apagarlo? ¡Puede apagarlo! ¡Vámonos! Ahora sí, tío, ahora sí. Ole, ole, ole y ole, chavales, lo hemos conseguido. Hemos escapado y no sé ni cómo, tío. No sé ni cómo hemos escapado. Vale. Buenas, perdón por haber tardado. Mi querida nieta, la situación requiere una larga explicación. Necesitamos que junten los tres objetos, ¿no? Que obtenga algo interesante juntando esta chatarra, ¿no? Sin problema. ¿Una regadera? Me lo imaginaba, tío, una regadera. ¡Listo! ¿Has tenido una regadera dorada? Vale, ¿con eso qué? ¿Regamos un váter? Seguro que ahí sale una judía mágica hacia el cielo, ¿no? Me lo imaginaba. Lo sabía. Es típico, tío. Y siendo Wario me esperaba una locura. ¡Fijaos! Ha brotado algo. Es fascinante. ¡Claro que sí, loca! ¡Claro que sí! Es fascinantísimo. La regadora ahora ha cumplido su misión. ¡Guau! ¡Mi tesoro no! Mira, Wario cabreado. Habrá que trepar. ¿Quién sabe lo que nos espera en la cima? Bueno, algunos podéis volar, ¿eh? El niño del patinete no, seguro, ¿eh? Has obtenido 1000 monedas por superar el nivel. ¡Ole! Dos nivelitos, chicos, y creo que terminamos el juego al 100%. ¿O no? Ya puedes ver el vídeo de Penny en el auxilio cuando quieras. No. Yo quiero continuar con la historia. ¡Oh! ¡Que es el último! Yo pensaba que iba a ser un nivel más aparte de este. O a lo mejor es que hay otro después de este. Duelo con Pai... Pioro. O... ¿Se dice Pioro? ¿O Paioro? No sé cómo decirlo, ¿eh? Pioro. ¡Oh, mamá! ¿Quién eres tú? ¡Ah! Llevamos siglos trepando y no encontramos nada de nada. ¿Eh? ¿Ese es el Caramoco que me secuestró? ¿Y tiene algún tesoro, eh? Tú, vuelve aquí. Yo lo quiero los tesoros, tío. Wario solo quiere los tesoros, por favor. Y se nota. ¿Vale?
¿Cuántos somos, eh? ¡Venga, a por él! Acabemos con esto de una vez. Todos, todos a la vez. Vamos a jugar todos a la vez. Increíble. Gana. ¿Qué tengo que hacer? Vale, yo doy por hecho que tenemos que acabar. Oh, vale, que tengo que darle en el ojo. Creo que tengo que darle en el ojo siempre. Fin de la partida, ¿en serio? Vale, creo que tengo que darle todo el tiempo en el ojo. Vale, vamos a reintentar. Tengo que darle todo el tiempo en el ojo por lo que veo. Supongo que serán los niveles iguales, ¿no? Vale, sí, le tengo que dar todo el tiempo en los ojos. Uf, al límite. Vale, vale, vale. No, no puedo darle, no me deja darle. No me deja darle, se ha metido en medio, tío. No. Ahí está. No sé por qué se pone en rojo la pantalla, pero me pone muy nervioso, eh. No. Uf, al límite. Menos mal que disparo rápido, eh. No. Uf, había que calcularlo, eh. Este sí que ha sido el más sencillo, eh. Vamos. Ahí está, no me acordaba cómo se usaba porque casi nunca lo he usado, eh. Uf, me ha costado, me ha costado. Pero no ha sido el más difícil, eh. Uf. No quiero chocarme, eh. Ronda 12. Vamos, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Uf, casi, eh. Uf. Qué lío, eh. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ronda 15. Vale. Bien. Ronda 17. Oh, se ha convertido en un pollo cabreado. Ahora hay que hacer. Vale. Vale. No. Vale, aquí no hay tiempo, ¿eh? No quería tú. No, 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 no. Uf. No, no, no. ¿Por qué se ha tirado para el otro lado? Quería darle hacia arriba y se ha ido para el otro lado. No. Ah, qué mal, tío. Me lo voy a pasar, me lo voy a pasar. Pero me da rabia, ¿eh? Me da rabia porque ha sido como... No, no es justo, no es justo. Vale, ronda 1. Vale, bien. Vamos a concentrarnos, ¿eh? Vale. Ronda 2. Vale, nada más. Es que esta es sencillísima. Vale. Ni me tengo que mover, ni me tengo que mover con ellos, tío. Perfecto. Ahí está, la ninja no puede, ¿eh? No. Uf. Vale. Vale, perfecto. Ronda 9, ¿eh? Vale, este es sencillo. Creo que van a ser todos iguales, ¿eh? Vamos. Ronda 10. Hadouken, Hadouken.
Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, ronda 12. Bien, perfecto. Bien hecho, niña, bien hecho. Uf, es que este es complicado, este no quería chocarme, que estamos al final. Y al final me da un poco igual, ¿vale? Pero ahora al principio... Al principio me da un poco igual, pero al final no, ¿eh? Ahí está. Ronda 16. Uf, me ha costado. 17. Me toca jugar otra vez con Wario. Hemos conseguido llegar otra vez al final. Me da rabia, tío, tener que no fallar, ¿vale? ¿Veis? Es lo que os digo, chavales. Vale. ¿No? Uf. Vale. Cuidado. Quiero ver salir otra vez. ¡No! Claro, es que ¿cómo quieres que adivine yo por dónde va a salir? Vale, esta vez sí, bien, esta vez sí. ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Es un pato! ¡Barra pollo! Barra pájaro. Tenemos, tenemos acorralado. Ríndete, merluzo. Un momento, pero este no es Pyro. ¿Mande? ¿Qué? Sí, colega, es Pyro, la estrella de los videojuegos. ¿Y qué haces aquí en nuestro juego? Si se puede saber. Pyro. A ver, traduzco. Dice, solo he venido a divertirme un poco. ¿Os lo habéis pasado bien? Añade. Alucino. ¿Y qué más dará eso? Lo que importa es saber dónde está mi tesoro. ¿Por qué tiene que haber un tesoro a la fuerza, verdad? Un poco de oro al menos. No, no. ¡Oh! ¿Qué clase de timo es este? ¡Nada de nada! ¡No, no, no! Esto no puede acabar así. Recuerda, Wario, no existe tesoro a la altura de, de una feliz aventura, fin. El maestro Mantis, ¿cómo la lía? Mira, Wario, pobrecillo, que está triste. Vamos a mirar el final de esta bonita historia. Pyro se une al equipo. ¿Pyro? ¿Pyro? A ver. Pyro, personaje principal de un videojuego de moda de Ciudad Diamante. Se ha colado en el juego de Wario por diversión. Pyro, estira la lengua mientras mantenga pulsado A. Vale. Vale. A ver. Ah, vale, que me tengo que poner en diagonal siempre, ¿no? Vale. Vale. Vale, no llega, no llega el Pyro. ¿Pero Pyro tiene todas las habilidades o qué? ¿Ya lo he dado? Es muy gracioso, tío, es muy gracioso. Personajes del juego. ¿Wario? Increíble, tío. ¡Wario! ¡Vamos! Ahí está, Mona, ¿cómo no? Este fue el segundo personaje que el primero que desbloqueamos, el segundo, ¿no? Krygor, Mike y Doris. Doris no lo hemos jugado, ¿eh? Esto sí que sí, claro que sí, chavales, ¿cómo no? Tribal Speed, que siempre hemos jugado con Tribal porque solo era un jugador. Lo sube. V5, V9... Bueno, sí, los Bolt, básicamente. Conejito, Richard, Alan, Thomas, Fuxiki, Kevin, Doc, todos estos. Madre mía, chavales, cuánta peña, ¿eh? Pero me mola muchísimo la música final del videojuego. Vamos, vamos, vamos. Hemos conseguido completar WarioWare en... No sé si han sido 5 episodios, o sea, la verdad es que es un juego bastante corto, ¿eh? Menos mal que yo lo pillé bastante rebajado, porque me parece que es un juego bastante corto. Creo que eso me ocupa un par de horas, como mucho, para pasarte el juego entero. Y mira, yo me he tomado mi tranquilidad, que es lo que me parece raro, pero bueno. Hemos conseguido pasar bien el juego. La verdad, espero que os haya gustado, chicos. Que dejéis un grandísimo like. Y por supuesto, que si queréis más Mario World o algún juego de Nintendo, por aquí estarán. Porque próximamente viene Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Y lo jugaremos aquí en el canal, porque ya sabéis que yo soy un gran fan de Pokémon. Y vamos a jugarlo 100%. La verdad es que ha estado increíble todo. Tanto el dios celestial, el megaboss final, todos los personajes. Y como no, este señor, Pyro, que es el culpable de los otros tres. Pero me ha molado, chicos, me ha molado. Has superado el modo historia, pero te queda aún mucho por jugar. Ya sabéis que hay un montonazo de minijuegos. Y si queréis más WarioWare, decídmelo y dejad un grandísimo like por ahí en los comentarios. Porque la verdad,
Me encanta, tío, los minijuegos son una locura. Y ya tenemos 17.000 monedazas. Adiós al modo. Y que ya puedes ver el vídeo de reparto cuando quieras, vale, perfecto. Oh, hazte bloqueado los créditos, vale. Hazte bloqueado batalla infinita en modo pupurrí. Hazte bloqueado la Copa Mario Wario en el menú principal. Hazte bloqueado nuevas funciones en el menú de personajes. Y ya puedes jugar con todos los personajes de tu equipo a la vez. Vale, ahora sí que sí, lo tenemos todo completadísimo al máximo. Creo que ya tenemos todo, míralo, ahí está Copa Wario por aquí también. Y Popurrí, que podemos jugarlo de uno a cuatro personajes. Oye, la Copa Wario, ¿qué es? Solo por casualidad. No, solo quería saber lo que era, pero bueno, ya lo veremos, chicos. Si os interesa más WarioWare, lo traeré por aquí por el canal. Espero que dejéis un grandísimo like y nos vemos en la próxima. Adiós.